un argentino que murió en Bolivia justamente porque no fue atendido, lo dejaron morir en la guardia. Eso fue lo que contó Karina en su momento. Hola, Karina. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por comunicarse con nosotros y darle atención al caso. Claro que sí, enseguida se nos vino Matías a la cabeza y ese caso que tanto nos conmovió. Ahí estamos viendo la foto de Matías. ¿Cuándo fue lo de Matías? ¿Cuánto tiempo pasó ya? El 12 de septiembre, ya pasaron 5 meses y 8 días, así que estamos pidiendo justicia a gritos y bueno, y la justicia boliviana no se movilizó hasta que, bueno, nuevamente muere un argentino. Uh-huh. En Riberalta, es una ciudad al norte de Bolivia, Riberalta Beni es el lugar. Uh-huh. Muere en manos de un colombiano. Justamente este argentino también era feriante, vendía joyas. Uh-huh. Y lo mata en una plaza. Muy, muy parecido el caso de Matías. Matías se acerca al hospital y no lo atienden. Me acuerdo mucho el caso de que se comentó que estaba en la guardia y que veía a los médicos pasar. Tal cual. Él lo apuñala. El colombiano lo habían conocido, comento un poquito más o menos cómo fue. El colombiano lo habían conocido en una plaza donde ellos exponían sus alhajas y todo lo que hacían, preparaban ellos para vender. Ellos eran mochileros. Entonces, claro. Conocieron al colombiano, estuvieron hablando un par de horas, no más de 2 horas. Cuando ellos dejan al colombiano, lo dejan en la plaza y ellos se dirigen al hotel, aparentemente el colombiano escuchó dónde se hospedaban. Entonces, aparece el colombiano horas más tarde en el hotel, donde ellos se encuentran en la vereda, comiendo un sándwich, tomando algo de una gaseosa. Entonces el colombiano le pide a Matías que lo acompañe hasta el negocio, que quedaba a 50 metros. Matías no quiere porque el hotel lo cierran en 5 minutos y ellos tenían que entrar. Uh-huh. Esa era la condición del hotel en el que estaban por el lugar. Que era, en realidad, como concurría mucha gente, los hoteles cierran a las 11 las puertas y las abren a las 7 de la mañana. Claro. Entonces, lo convence a Matías y, bueno, Florencia le da una plata para que le compre una gaseosa y ¡bam!, se dirigen los dos hacia el negocio, a mano derecha, y Florencia se los queda mirando por unos minutos hasta que los pierde de vista porque a los 20 metros... Imagínense que es un lugar de ventas, el lugar del hotel también, entonces como había mucha gente no lo pudo visualizar más que 20 metros. Uh-huh. A los 5 minutos contado con reloj, Florencia mira su reloj y viene Matías corriendo con una gaseosa abajo del brazo diciendo, negra, el colombiano me apuñaló. No dijo los motivos, no pudo explicar porque ya estaba sin poder respirar, se desvanece en la vereda, se siente en la vereda mi hijo, y él continúa consciente por 7 minutos más. Uh-huh. A los 15 minutos viene una camioneta de bomberos, porque no era una ambulancia, Florencia, con dos bomberos que... Florencia pide ayuda en el hotel, llama a ella, la ambulancia, ¿cómo se maneja en ese momento? Claro, ¿dónde ella pide ayuda? Y le pide a los que circulaban por ahí, de que por favor llamen a la ambulancia, desesperada. Muchos intentan comunicarse, varios ciudadanos intentan comunicarse y no pueden comunicarse con emergencia. La señora de la farmacia sale afuera y le dice a Florencia, correlo porque me está llenando de sangre la vereda. Entonces ahí imagínense que empieza todo el calvario de Florencia, que pide ayuda, que por favor lo atiendan. Llega la ambulancia, lo suben atrás de la ambulancia sin asistirlo, sin hacerle un cuidado de primeras emergencias, de primeros auxilios. Porque ni siquiera era una ambulancia, decís que era este camión de bomberos, no, o sea, no era una, no, ni tenía siquiera un la ambulancia, pero cualquier persona que pueda hacer RCP, que pueda, claro, que tenga conocimiento de primeros auxilios como lo tenían los bomberos, porque él estaba consciente todavía, okay, lo tratan de reanimar y no lo hicieron. Lo depositaron atrás de la ambulancia, se subió Florencia con él como lo estamos viendo imágenes ahora. Estamos viendo imágenes, claro, que quedaron registradas. Y ellos se suben adelante. Sí. Se suben adelante, conductor y acompañante, sin asistir a Matías. Uh-huh. Matías sigue vivo y al llegar al hospital
Florencia manifiesta que él se orina cuando lo están bajando de la camilla, con la camilla en la vereda del hospital. Entonces, por eso nosotros aseveramos que Matías muere en la vereda del hospital. No recibió ningún tipo de atención, o sea, él estaba ahí en la vereda y nadie vino dentro del hospital a tampoco, agarrarlo, a tampoco asistirlo. porque en todos los hospitales tienen una guardia de emergencia donde lo tendrían que haber recibido, vivo Claro. o muerto, lo Exacto. tendrían que haber recibido, porque es un hospital de grandes dimensiones, con muchos equipos, porque yo lo visité personalmente, cuenta con 8 ambulancias. Y en ese momento está la foto donde fallecido Matías está y las ambulancias, hay 3 ambulancias en la foto y ninguna de ellas fue a buscar a Matías.